Pedimos en esta Santa Misa por las intenciones y necesidades de la comunidad, las más urgentes, por la intención de Paola, por la salud de Francisco Cruz Nolasco, por Santos Cruz Nolasco, por Antonio Infantes, por Adolfo Hidalgo, don Javier Fradera. Pedimos por el eterno descanso del alma de Zoila Vázquez Quispe, ninfa Quiroz de Vázquez, por Luis Adelfo Vega Sanquino y por las benditas almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que abres la puerta de tu reino a los que han renacido del agua y del Espíritu, acrecienta en tus siervos la gracia que les has dado para que, limpios de sus pecados, no se vean por tu bondad privados de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado.
oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: «¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?». Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: «Pan del cielo les dio a comer». Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, la gente le decía a Jesús: «¿Qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?». Y son los que han comido pan y peces, de 5 se multiplicó a todos los presentes y sobraron 12 cestos llenos. «¿Y cuál es el signo que tú haces?». O sea, lo que tienen delante de los ojos, lo que acaban de ver, no lo ven, no les interesa, no lo
reconocen dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fijémonos que no dicen, Dios le dio pan a nuestros padres, porque entonces, igual que Dios, también Jesús les ha dado pan a ellos. Por eso dicen, pan del cielo les dio a comer, pero no dice quién, si Moisés, si Dios. Jesús le replicó, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Y aquí está la disputa de Jesús con los judíos. Creer, tener fe, aceptar los signos que Dios da, ver en los signos que Dios nos da, la voluntad de Dios, lo que tenemos que creer. Pues si nos da los signos por medio de Jesús, en Jesús es que hay que creer. Y esto es la lógica del que va sinceramente buscando a Dios. Ahora, el que no quiere creer o quiere creer lo que le interesa, el que no quiere creer es lo mismo que el que no cree más que lo que le interesa. Esto sí, esto no, esto no, esto sí. Va buscando su propio capricho, su propio querer, hacerse la fe a su medida, o que todo lo que haga Jesús o diga Jesús se acomode y se ajuste a lo que él cree, no tener que cambiar mi forma de creer, de vivir, de actuar. Y este es el gran problema. Que los compromisos de la fe, que los signos de Dios, que las señales que Dios me va marcando en el camino, es para dirigirme y decirme lo que yo tengo que creer. Y nosotros, cuando no queremos cambiar mi forma de vida, de actuar, de pensar, de sentir, de querer, entonces voy buscando creer en lo que me confirma en mi modo de ser y de actuar. Por eso busco signos para confirmar que yo estoy en lo correcto, que tengo que seguir por el camino que voy. Este es el gran problema. Con la primera lectura de San Esteban, hoy ya es apedreado, ponen los mantos, el manto que se lleva encima, pues estorba para poder tirar las piedras, se quitan el manto y lo dejan allá para poder estar más ligeros y poder tirar con más fuerza y distancia, a más distancia las piedras. ¿Han visto? Es que uno se queda realmente asombrado. ¿Han visto a Esteban con un rostro que les parecía un ángel? Les ha argumentado, les ha sacado la Sagrada Escritura, la historia de Israel, la historia del pueblo, de ellos, y no tienen con qué enfrentar, con qué discutir, oponer, etcétera, sino que todo es, esto es, le demuestra la verdad. Y sin embargo, lo apedrean. ¿Por qué? Pues porque cuando le dice algo que ellos no quieren, se ponen en contra. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ya dijo lo que no querían escuchar. No querían que hablase de Jesús, no querían que les dijese el camino, la verdad, la vida, que les dijese lo que les iba a salvar. Se taparon los oídos, empezaron a dar un grito estentóreo, es decir, gritar a todo lo que da, para que nadie escuche y no escucharte. Así es que
Y ya no hubo más que hacer. Tomaron piedra, lo empujaron, lo echaron fuera y lo apedrearon hasta matarlo. Y él sigue dando pruebas de que está lleno del Espíritu de Dios, Esteban. Como Jesús le sigue dando pruebas a los judíos. Pues ahí tenéis el pan, si veis que es multiplicado. ¿Por qué no aceptáis esto como un signo de Dios? Y por lo tanto aceptáis lo que viene con el signo, que es la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y termina diciendo Jesús este mensaje: yo soy el pan de vida. Danos de ese pan para no tener, ya no tengo más hambre. Pues entonces, qué maravilloso, ¿ve? Un agua que la bebes y ya nunca más tienes sed. Nunca más tienes necesidad de volver a beber. Un pan que lo comes y ya nunca más tendrás hambre. Nunca más tendrás la necesidad de seguir comiendo. Pues yo soy ese pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy el que va a dar eso. Pero no quieren ir a él. No quieren aceptarlo. Esto nos pasa hoy día también. No fue entonces, sí, aquellos malvados judíos que eran muy malos. No, no. Esto nos pasa hoy a nosotros. Tenemos un toque de Dios, Dios nos da y encontramos la paz. Y después seguimos hambreando los placeres mundanos, el dinero, las situaciones, las diversiones. Y volvemos a olvidarnos de Dios. Pero no dices que tuviste un encuentro con Dios que te transformó, que sentiste, que viviste un momento de paz, de felicidad. Pues sigue buscando a Dios con toda tu alma. No. Ando en la búsqueda de sensaciones nuevas, búsquedas de algo. La verdad es que aquellos que le pedían a Jesús que les diera ese pan, que nunca más tuvieran hambre, el pan para no volver a comer, pongámonos en la escena, si fuese eso así. Después, cuando veían a los otros comiendo la carne y comiendo el asado y comiendo las cosas, les entraría gana y yo no tengo hambre. ¿Por qué me comí aquel pan que me quitó? Con lo bueno que tiene que estar esto y ahora lo que me gustaría. Pues claro, que eso no les llenaría, no les haría más felices. Porque no está hablando el Señor del hambre, del pan y de la comida mundana, carnal. Está hablando del hambre de Dios, del hambre de la paz, del hambre de felicidad, del hambre de ese llenar este vacío interior que tenemos. Hay personas que viven con un vacío existencial, que no son felices con nada y en ningún sitio. Y cualquier cosa, cualquier situación les deja más vacíos todavía. Y cuando buscan en el placer, es un momentito del placer. Y luego se dan cuenta de que eso no era lo que buscaban. Pero, ¿por qué si te das cuenta de que ese placer, la droga, el sexo, la bebida, lo que sea, no es lo que te hace feliz y vuelves a buscarlo? Ese es el vacío existencial. Ese es el vacío interior. Pero quiero llenarlo de algo, alguna sensación que me dé esta felicidad que ya no desee más, no desee otra cosa. Pues eso solamente lo va a llenar, ese vacío solo lo llena Dios. Pero lo llena no a la manera carnal, mundana, de una satisfacción, un gusto, que yo no necesite ni busque otra cosa más. Porque el hambre la voy a seguir teniendo, las necesidades físicas las voy a seguir teniendo, las situaciones, los problemas y demás. Pero sé que siempre en Dios encuentro la paz, la luz, la fortaleza, los bienes espirituales. Esos bienes que de verdad llenan el alma y que hacen comprender que ninguna otra cosa, ningún otro ser, ninguna otra situación, diversión, etcétera, me va a dar la felicidad interior. Porque la tengo en Dios y solamente en Dios. Y el que busca esto, es un misterio, pero la verdad es esta. Es un hambre que te quita el hambre de lo mundano, pero te da cada vez más hambre de Dios. Entonces, pero sabes que aquí no lo puedes llenar
porque no te llenas de Dios hasta que no tengas el encuentro definitivo con Dios en el cielo. Pero te da la certeza de que este es el camino, pero que tienes que seguir buscando y ahondando hasta que llegues al encuentro con Dios. ¿Qué hacemos para llenar nuestro vacío existencial? ¿Entregarnos a placeres? ¿Buscarlo en el mundo, buscando con personas, tener alguna sensación extraordinaria? Pues vamos por mal camino. Ahora, cuando reflexionemos bien y veamos que a Dios no lo experimentamos si no es en la paz y tranquilidad del alma, es decir, saca el pecado mortal, haz una buena confesión, quédate en paz y entonces sentirás la plenitud de Dios en ti, aunque eso te pone el deseo de verle directamente, de estar con Él para siempre, pero es un hambre diferente. Ese es el hambre de la paz que ya tienes y que quieres llegar a esa plenitud, pero no necesito otra cosa sino seguir penetrando, ahondando en este amor y paz que Dios me concede, me da. Y así, si nosotros buscásemos la paz verdadera, la de la conciencia, la interior, vemos que solamente en Dios lo tenemos, que todas las demás cosas materiales, y algunos que ponen eso en dinero, en diversiones, en placeres, en poder, en soberbia, ser ellos los que dirigen el mundo, algunos quieren dirigir el mundo, ¿sí? Otros quieren dirigir la nación, el país, el gobierno, otros quieren dirigir aunque sea la ciudad, el ambiente donde viven, otros por la casa donde están, y entonces dominan a todos los de casa y quieren que todo el mundo haga su voluntad. Y otros, como no llegan a eso, se contentan con dominar el ordenador, que hacer jugar ahí, hacer la cosita y estar todo el día pegado al ordenador para poder dominarlo. Sí, tenemos esa ansia de dominio, pero nunca nos da la paz. Siempre nos deja un vacío de más y más. Por eso es que tenemos que buscar el pan de Dios, este hambre de Dios, este encuentro con Dios, que es lo único que nos dice ninguna otra cosa, solo Él. Y sí, aquí en la vida todavía no tengo la visión directa, por eso deseo el encuentro directo con Dios. Y ahí tendré la paz completa. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos dirija en esta búsqueda, en esta hambre de Dios, a llegar a tener ese encuentro con Dios. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que del mismo modo que escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras humildes peticiones. Por los pastores de nuestras almas, para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de Cristo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar, roguemos al Señor.
Por las intenciones y necesidades de los que guían nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos y por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha los deseos de los que te suplican y acepta las promesas de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría,
y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan José Cardenal y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Thank you.